Hola amigas, bienvenidas al canal. En el día de hoy quiero enseñarles a hacer estos hermosos llaveros bien bonitos que lo podemos utilizar para conseguir ingresos un poquito más rápido, y ya a la gente se le hace más fácil comprarnos estos llaveritos porque lo podemos vender un poquito más económico. Miren estas chuladas que tengo aquí. En el día de hoy te voy a estar enseñando a hacer esta, pero un poquito más grande, porque voy a usar una lana más grande. Pero miren esto también, que quiero subirla al canal, es como si fuera una bolsa. Y tengo este hermoso vestido también, se lo estoy enseñando a todos. Miren este lo vi, se lo vi a una chica, no me recuerdo su canal, pero cuando lo vaya a realizar les diré. Yo lo modifique un poquito, pero miren qué chulo es. Miren este, qué bello también. Y miren este con un caramelo. Miren qué bellezas todas con una flor. O sea, podemos hacer generar ingresos de una manera pues muy, muy fácil. Todos estos llaveros. Pero ahora vamos a hacer este modelo. Así que cualquier modelo que quieras aprender a hacer, para hacerlo, que sea el siguiente video, pues también puedes comentar ahí en la cajita de información. Suscríbete al canal, ya que es totalmente gratis, y así pues el canal puede seguir creciendo y llegando a más personas. Un besote, les dejo con el paso a paso. Una vez estoy aquí con mi punto deslizado, van a escuchar un poquito de ruido porque tienen una música por ahí. Voy a levantar aquí, vamos a hacer otra vuelta, voy a levantar una cadena, y ahí mismo donde nace la cadena voy a hacer un punto bajo. Y en ese punto bajo que hice ahora mismo voy a poner mi marcador, un pedacito de lana. Y en el punto que está al lado voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y voy a seguir aquí haciendo puntos bajos hasta llegar donde están mis cuatro puntitos juntos, donde voy a hacer, cuando llegue, voy a hacer en cada uno de esos cuatro puntos un aumento de dos puntos bajos. Ven, aquí están mis cuatro, a ver si los veo. Ven aquí, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí en ese primero voy a hacer dos puntos, 1 y 2, y aquí en el segundo voy a hacer dos puntos, 1 y 2. En el tercero voy a hacer dos puntos, en el tercero, 1 y 2. Y en el cuarto voy a hacer un aumento, es decir que hice en esos cuatro, hice dos aumentos en cada punto. Y voy a seguir haciendo aquí puntos bajos. Voy a cortar esta hebrita aquí, que fue que tuve que amarrar mi hilo porque estaba corto, se va para adentro. Voy a hacer puntos bajos. Puntos bajos hasta llegar aquí. ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a contar 1, 2. Aquí voy a hacer un aumento, 1, 2, 3. Ven. Aquí voy a hacer mi aumento y aquí voy a quitar mi cadenita, mi hilito. Y voy a hacer aquí donde tenía mi marcador, voy a hacer dos puntos también para completar los cuatro aumentos. ¿Ven? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a, ahí mismo, voy a hacer 1, 2 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a tomar
la parte de adentro, esa hebra tiene dos, en la parte de adentro voy a hacer un punto alto. Y voy a hacer punto alto por toda esta vuelta, pero solamente tomando mi parte de aquí adentro, el hilo, una sola hebra. La hebra de la parte de adentro voy a tomar y no voy a hacer aumento ni nada, simplemente voy a tomar mi parte de adentro haciendo puntos altos. Voy a quitar el video porque hay una música por ahí y no quiero que me vayan a bajar el video por la música de mis amantes vecinos. Entonces miren, ya así nos debe ir quedando, tomando solamente la hebra de adelante, de atrás. Ya llegué aquí a donde inicié mi vuelta y deslicé con un punto deslizado en la tercera cadena de la las tres que subimos. Anteriormente aquí, yo les dije en esa vueltica de ahí, que hicimos un aumento en cada punto, es decir, que teníamos cuatro puntos, ¿verdad?, en un solo, y luego hicimos en cada punto dos puntos en un mismo punto, ¿verdad? Hicimos 1, 2, 3, 4 aumentos. Sean 2, 4, 6, 8, 8 para aclarar lo que dije anteriormente. Entonces, ya ahora pues lo que voy a hacer es que voy a tomar 1, 2, levanto mi cadena y ahí mismo donde nace la cadena hago un punto alto, pero ahora voy a tomar mi punto completo, tomo mi punto completo y me voy así hasta encontrarme con mis tres cadenas, donde voy a cerrar en mi primer punto con punto deslizado. Esto le vamos a dar la altura que ustedes quieran, más o menos. Este me va a salir un poquito más alto porque es un hilo como más gruesito. Yo les voy a dar la medida de cuánto mide esta pequeña mochilita para su llavero. Esta me va a quedar un poquito más grandecita porque lo estoy haciendo con una lana un poquito más gruesa. Entonces aquí yo voy a hacer así, como voy a hacer esta vuelta, estoy tomando el punto completo, miren. Ya no estoy tomando solo una hebra, sino que estoy tomando mi punto completo. No estoy haciendo aumento, no estoy haciendo nada. Simplemente estoy haciendo puntos altos sobre punto alto. Así hasta encontrarme a mis primeras tres cadenas, donde voy a hacer lo mismo. Voy a cerrar con punto deslizado en mi tercera cadena, en mi primer punto alto y listo. Subo dos cadenas, donde salen esas dos cadenas hago mi punto alto y voy a hacer puntos altos. Voy a hacer varias filas. Miren, aquí ya llegué al final. Lo que voy a hacer es que en mi primer punto alto, miren, hago ahí y cierro con deslizado. Y así mismo voy a volver y voy a hacer 1, 2 cadenas. Ahí mismo donde nacen las dos cadenas hago mi primer punto alto. Y voy a seguir haciendo puntos altos por toda mi vuelta. Y así es que van a hacer las vueltas. No tiene ninguna ciencia, solo vamos a hacer vueltas de puntos altos. Voy a seguir haciendo vueltas así de punto alto hasta tener un total de 5 centímetros de largo. Aquí yo tengo ya mis 5 centímetros de alto y voy a deslizar, déjame ver, porque voy a dejar 1, 2 puntos aquí. Y aquí quiero dejar también pues 2. Entonces aquí tengo 1, voy a deslizar un punto. Y ahí, listo. Entonces voy a levantar 1, 2 cadenas y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar lazada y voy a hacer medios puntos, perdón, voy a levantar una sola cadena. Voy a levantar una cadena y voy a hacer medios puntos altos. Tomo lazada y hago medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver.
9, 10. Bueno, ya me queda igual. Ahora voy a levantar nuevamente una cadena, giro mi trabajo y voy a tomar solamente la hebra de aquí, una sola hebrita, que es la hebra que se presenta aquí, y voy a hacer medios puntos altos tomando una hebra. En esta vuelta, tomando esta hebra, y en la vuelta que viene también voy a tomar una sola hebrita. Tomo la hebra de atrás, tomando la hebra de atrás, levanto una cadena, giro mi trabajo, tomo la lazada y voy ahora a tomar esa orejita de aquí, también haciendo medios puntos altos. Hacer uno, medios puntos altos, tomando solo la hebrita de la parte de adentro. Solo la hebrita de la parte de adentro. Lo podemos ir midiendo hacia acá. Vamos a hacerle una vueltita, uno, volteo y voy a seguir haciendo medios puntos altos. Podemos ir midiendo porque tú no estás eso. Podemos ir midiendo más o menos. Vamos a darle una vuelta más así. Una cadena, levanto, tomo la lazada y voy a tomar. Siempre estoy tomando la parte de dentro. Siempre tomando una sola hebra. Siempre tomando una sola hebra. Y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a levantar una cadena, me voy a saltar un punto y en el próximo voy a hacer mi medio punto alto. Ahí estoy haciendo una pequeña disminución, saltándome un punto al principio y también me voy a saltar uno aquí al final para hacer. Aquí me quedan dos puntos, salto este y en el próximo directamente punto deslizado, digo punto alto. Entonces aquí voy a tomar uno, la cadena. Voy a saltarme uno, un punto, uno, dos medio punto alto, hago uno, dos, tres cadenas y voy a tomar la lazada, me voy a saltar esos dos, me voy a saltar uno, dos y tres y voy a hacer estos últimos dos. Giro mi trabajo, levanto una cadena y ahí dentro voy a hacer un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos y un medio punto alto. Aquí al final corto mi cadena y ahora voy a perder mi hebrita. Ahora pierdo mi hebrita con la aguja lanera,
Si ustedes quieren esta mochilita más alta, la pueden hacer. Vamos a perder esa hebra y listo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar mi botón donde ustedes quieran. Yo lo voy a colocar aquí, lo voy a pegar ahí. Miren, aquí ya yo tengo, ay perdón, se me movió todo esto. Aquí ya tengo mi botón puesto. Ustedes lo pueden bajar más si quieren, lo pueden dejar así. Y voy a tomar un poquito de blanco como un cordoncito para amarrar y hacerlo más bonito, hacerlo más llamativo. Voy a poner este por mi aguja lanera, lo voy a poner, voy a alar y voy a venir por la parte de aquí atrás, aquí adelante, aquí arriba, y voy a quitar esto de aquí para ver lo que voy a hacer. Y ya de aquí voy a empezar a poner por ahí de dos en dos, a irlo pasando por ahí. Vamos a coger otro hilo, lo voy a ir pasando así mismo. Bueno chicas, pues así nos ha quedado nuestro llaverito. Miren qué bonito nos ha quedado. Este me salió más grandecito porque utilicé una lana más gruesa. Miren, si sí, este me salió más pequeño, pero mide lo mismo de alto. Mide lo mismo. Si yo lo mido junto con esto que le hicimos aquí, me mide 9 centímetros. Si lo mido junto con lo que hicimos aquí, es lo mismo. Lo único que este, a la lana ser un poquito más fina, pues me sale así, se ve como más pequeñito. Y este, a la lana ser más gruesa, pues se ve más, más grandecito. Espero que les haya gustado, que si fue así, pues se suscriban al canal, que comenten y que compartan. Miren todos esos hermosos llaveros. Qué bellezas.